happening! This isn't happening! Ya chicos, nos encontramos completamente en vivo con un delay de 60 segundos cuando son las 22.06 y TH calentando motores con Clan Liquid. Vamos a revisar que los colores está todo bien. Vamos a mandar el link por acá abajo. Semifinal ITH versus Liquid. www.twitch.tv isma.mz. Ya, acabamos de mandar el link. Ya lo mandamos por WhatsApp. Lo mandamos por TS. Vamos a ver que se vea bien y que se escuche bien. Vamos a ver. Ya estamos. Se ve pero impeque. Tenemos 5 espectadores ya en línea, chiquillos, para ver esta mierda de semifinal que no contempla el Clan Addict. Lamentablemente quedamos eliminados. No vamos a entrar en detalles por qué, pero la causa empieza con B y termina con Butama. Estamos a minutos de empezar esta semifinal número 1. Lamentablemente no pudimos sacar transmisión para la semifinal número 2. Pero bueno, lamentablemente faltan cámaras disponibles. Ahí me estoy escuchando que está todo bien. El audio se escucha bien, vamos a ver. Sí, se escucha perfecto. Para quienes se ven recién integrando la transmisión, tenemos la transmisión de ITH versus Liquid en esta semifinal que promete estar bastante entretenida. Digo promete porque de aquí a que sea entretenida es otra cosa. Clan local es ITH, quienes manejan consola. Vamos a ver qué me dicen por WhatsApp. Ájale. Todo el dice cuánto delay. El delay está en orden. Dejen de preguntar, weá. Spider Rojo me mandó un audio que no lo voy a transmitir ahora. Tirak me dice que les transmita a ellos. Pucha, lamentablemente, chiquillo, no puedo transmitir dos partidos al mismo tiempo. Solamente puedo con uno. En mi WhatsApp hablan pura weá. Y Evorak me dice que Venom come gallina. Vaya dato perturbador. Ya, nos lanzamos entonces, chiquillo. Yo no manejo consola, estoy a la espera de que Clan ITH brinde el batch. Tenemos formación ITH, va con Skynet, Lipe, Meta, Draken y Lord Jones. Liquid va con Choclito. Oye, nombre ordinario, weón. Doomsday, Rainmaker, XNR y Warax. Buena onda ahí. Buena onda, sí. Buena onda. Warax. Iniciamos el batch. Inicia esto, señoras y señores. Al parecer sí, al parecer no, no lo sabemos. Hay gente que está ausente, hay gente que está presente. Liquid va con todo. Tenemos aquí la panorámica. Se empiezan a tolear estos animales.
Esto ya no sabe, ya no sé por qué se tolean estos weones. Ahí está, todo preparado. Viene el Liquid ahí en auto. Y TH esperando a su gente. Hay un weón quemándose aquí. Se murió. Se murió. Meta se murió. Son entretenidas estas dos semifinales porque escapan de lo habitual. Uno está acostumbrado a que siempre los clanes de alto nivel, por así decirlo, sean los que llegan siempre a la semifinal. Pero esta vez tenemos un ITH en semifinal, tenemos un Criminal en semifinal. Y mapas que no benefician básicamente a ninguno, porque son mapas que no son habituales. Estamos hablando de Kestofou y estamos hablando de Asalto al Monasterio. Tenéis al Bash, señoras y señores. Se van a repartir los respectivos cornetes. ITH replegando. Aquí, recordar que es importante el Bash. Tenemos aquí. Ah, la media danza. Ah, jale, caen dos ITH, caen tres ITH, caen dos Liquid. Tenemos masacre. Ah, jale. Se complica un poco la cosa, ¿eh? Dos para dos. Mira cómo corre ese weón, hombre. Vamos, el otro a prestar apoyo. ¡Qué weá! ¡Ójale! Se complica más la cosa todavía. Tenemos aquí un 2 versus 1. Patitas para que te quiero. Y cae finalmente XNR y el Bach se lo lleva ITH. Vamos a mandar el stream a al WhatsApp. Ahí está. Estamos en vivo. Vamos a estar leyendo comentarios, así que si quieren interactuar, pueden escribir porque yo los voy a ignorar todos, por si acaso. Un batch bastante decente. Vamos a esperar lo que dice ITH, a quien le designa el arma. Recordar que los mapas son Kestofou y Asalto al Monasterio. Un rey por el sarcasmo. ¿Cómo parten y por qué yo con shot en asalto? ITH solamente procede a reírse. Como lo supo. Se llevaron una sorpresa, dice Unre. O XNR para algunos. Chiquillo, entre más pronto inician, mejor todavía para todos los que están mirando esta transmisión. Tenemos 13 espectadores mirando esta semifinal. Como dije al principio, lamentablemente no pudimos sacar las dos semifinales, nos faltaron cámaras. Meta indica, ya, como dijo, un red shot en asalto. Inicia mapa Kestofou. Bienvenue a Kestofou Sur y Bet. Me imagino que el mapa lo habrá creado alguien en la Ivette Vergara. Pues, por algo dice Ivette. Repitamos la formación. Por ITH tenemos Skynet, Meta, Draken. Tenemos a Lord Jones y tenemos a Lipe. Por parte de Liquid tenemos a Doomsday, que va con MG. Borax, que va con rifle. Tenemos a Rainmaker, que va con SMG. XNR, que va con Sniper. Y Choclito, que va con Shot. Y si nueve espectadores ya nos están siguiendo, aprovechen de seguir el canal Feo Juliao. Esta guana es nada gratis. Aquí todo tiene que ser remunerado. Si no pagan ustedes, paga Twitch.
Ese es como el auto del Fergo después de chocar. Faltaría solamente que se cambie Lord Jones. O Papa Jones, como algunos lo conocen. Para iniciar. Mapa recientemente habilitado para el sistema Ladder. Ya varios clanes han experimentado el jugar en este mapa. Estamos listos al parecer. Ambas escuadras ya están con su formación respectiva. Haremos un cambio, indica ITH. Borax ahí con la simpatía que lo caracteriza diciendo, puta, ya por la hora, po. Se demoran un kilo siempre, weón. Choclito indica, oye, pero apura la weá, po, árbitro, los tiempos. Yo no soy árbitro. Ojo, que yo no soy árbitro. Yo simplemente estoy transmitiendo la semifinal. No sé por qué tanta mala onda, chiquillo, weón. Esa es una de las consecuencias por las que las comunidades mueren al final de todo. La poca empatía. Estamos a segundos de iniciar. Multiarma activado. Recordad que esto es con modo anticamper. 10 segundos se activa el incendio y empieza a quitar de 20. Iniciamos. Arranca esto, chiquillos. No, no arranca ni una wea. No arranca ni una wea. Vamos, iniciamos. Vemos ahí a Liquid desplegándose. Granadas. La gente de ITH también ya agarrando sus respectivas posiciones. Aquí cada punto importa, chiquillo. La gente de Liquid ya posicionada para defender. Habemos alarma. Tenemos, atacan 3 y defienden 2. ...50 segundos para que se concluya el primer punto. El primer punto es psicológico. Te sacan el primero y como que, ah, te bajoneé ahí. Cae Draken. Quedan... Doomsday cae a manos del barril. Solamente queda Rainmaker defendiendo. El primer punto se lo lleva ITH, señoras y señores. Aquí la rapidez en este mapa es crucial, ¿no? Puedes salir muy adelante y llevarte 2, como puedes salir adelante y te pueden bajar, pero de una. ITH haciendo las cosas lento, bien organizado. Aquí los puntos le sirven mucho a ITH. Recordar que ellos están atacando. Liquid apostando a defender, pero con todo. Veo esa posición y como que me da alergia, weón. Pero bueno, estamos en una semifinal. Las semifinales se caracterizan por ser
así de campeadas. Esto se pone uno a uno, señores y señores. Señoras y señores, ahí, perdón. Vamos con los camotazos para el tamaño. Ya tenemos posicionamiento de ambas escuadras. Bajan a la sniper, eso es crítico. Doomsday cae a manos de Lipe. Cae Lipe ahora a manos de Choclito. Atacan 4, defienden 3. Segundo punto se lo lleva ITH. Según mi opinión, si ustedes me lo preguntan, quien logre sacar la mayor cantidad de puntos en este mapa es quien probablemente se lleve el partido. Porque en asalto es cosa de defender los puntos conseguidos nomás. Qué buena granada. Muy buena granada. Hubiese estado un par de centímetros más adelante. Y Taisha se abre camino. Atacan 3, defienden 2. Queda solo uno. Cae Choclito. Y esto se pone 3 a 1 para ITH. Recordad que ITH está atacando en este lado. Tenemos alarma. Vamos a silenciar la alarma. Tenemos 15 espectadores mirando esta semifinal. Atacan 2, defienden 3. Cae meta finalmente. Queda Skynet solo contra el mundo. No se ha dado por enterado. Le pegaron un guate en la nuca. Y cae finalmente Skynet a mano de Warax. ¡Wow! Choclito fue brutalmente atacado por uno de los tarros, al parecer. Veo los dos tarros completos, sí. Yo no vi la granada bug. No la vi, así que no podría certificar si fue así o no. Una masacre, esto se pone 4 a 2 para ITH. Si hubo granada bug, tuvo que haber sido involuntaria. La verdad, no.
Los clanes no se han posicionado como para tirar una granada con malas intenciones. Bueno, fracaso de Rainmaker, que se baja a la sniper de ITH. Bien, finalmente lo ITH. Punto se lo lleva Liquid, se supone 4-3. Y te ha echado manteniendo la victoria. La verdad es que el mapa tiene tantas pasadas que es difícil hacer una panorámica. Liquid defendiendo con uña, garra, con todo. Bajan a la sniper de Liquid. Lo bueno es que en este mapa la sniper no es... es importante, pero tampoco es algo que defina el punto. Aquí los puntos lo definen más que nada entre granada y corta. Queda Doomsday contra 2. Doomsday saca el punto y se pone 4-4. Hay que recordar que las granadas son importantes. En los primeros segundos del partido son importantes. Vemos que atacan 2 y defienden 2. Bajan a Rainmaker y queda uno solo defendiendo. Uno contra uno. Y quedan 19 segundos. Cinco
a 4 se pone el marcador y se cierra el lado con la victoria de Liquid por un punto. Semifinal apretadísima en el primer lado. Vamos a iniciar con el segundo lado ya de Puesto Foe. Liquid con la ventaja de un punto. Recordar eso. Estamos con dos espectadores en vivo. Va Restar. Tenemos confirmación por Liquid. Y TH fue quien mandó el vale, así que estamos confirmados. Ataca Liquid, defiende ITH. Caen dos Liquid en los primeros segundos. Y como dijimos, aquí lo importante son la defensa que uno pueda plantear. Cae Draken. Estuvieron estudiando los muchachos. Están sacando buena granada. Son granadas de liga. Aquí vale recordar, chiquillos, que en caso de empate, ambas escuadras tienen que jugar un batch. Y se juega el mapa que escoja quien gane ese batch. En ese tercer mapa no hay designación de arma. Y TH logra sacar el primer punto del lado de defensa. No, no fue granada boom. La granada cayó, pasó por arriba de la muralla y explotó en el aire. El hecho de acusar mucho que una granada es bug cuando no lo es, te lleva después al cuento de Pedrito y el Lobo, Pugan. Porque cuando te tiran una ya nadie te cree. Bajan a Skynet. Ese tarro estuvo a punto de llevarse ese weón. Pero a punto. Segundo punto se lo lleva ITH. Han sido puntos relativamente rápidos igual. Quizás no los más rápidos, pero por lo menos han comido buenos segundos.
Recordad que el kit mata, chiquillos. El kit mata. Queda Lipe contra el mundo. Cae finalmente. Justo lo consigue Liquid. Cae Borax. Una pasada bastante riesgosa el irse por calle. En los primeros segundos las granadas llueven ahí. Finalmente, esto se pone 3-1. Granadas poco efectivas. No sé si por suerte, pero las granadas han caído todo el rato debajo del camión. ¿Ves? Te bajas del camión y la granada automáticamente te mata. Atacan 4 y defienden 2. Era buena la idea, pero le quedaban dos más. Vamos, señores, que esto recién comienza. Estamos recién en el primer mapa. Todavía queda todo asalto al monasterio. Como para ir a mimir. Semifinal bastante apretada. Queda Choclito contra 3. Adelantando la fila. Factor sorpresa. Esto se pone 4-2 y TH con la ventaja. Riesgoso lo que hizo el Skynet, innecesario por lo demás. Estamos en la semifinal 1 del torneo Armagedón, que enfrenta a ITH con Liquid. La segunda semifinal se está desarrollando entre Bigood y Criminal. Tenemos ahí a Choclito con el factor sorpresa. Y TH nos ha dado por enterado que están plantando. Tenemos bomba plantada.
Cae finalmente Choclito. Otro punto para ITH. Esto se pone 5-2. Recordar que en el lado anterior Liquid sacó un punto de ventaja. Ese tarro, pero está que arde. Mapa rápido, porque hasta el momento no se le ha activado a nadie el anticamper. Cae Borax a manos de Skynet. Cae XNR a mano de Skynet. Queda Choclito contra el mundo. Cae finalmente Choclito. Otro se lo lleva ITH. Con la presión alta, ya Liquid. Cae Doomsday. Atacan 4, defienden 5. Granadas efectivas por parte de ITH. Esa granada, pero fue la suerte que se haya bugueado, porque si no, hasta ahí habría llegado el señor XNR. Cae finalmente XNR a manos de Meta. Y queda Borax contra 3. Ataca 1, defienden 3. Cae finalmente Borax, punto para ITH. Y se cierra esto, señoras y señores. 5 arriba, queda ITH, descontando el punto que sacó Liquid. Queda 4 arriba. Con este puntaje y sabiendo eso, nos vamos a Asalto al Monasterio. Me imagino que irán a hacer alguna pausa para el pipi room. Y Questofo era difícil de hacer panorámica, este lo es aún más complicado. Al ser un mapa con muchos interiores. Vamos a ver qué estrategia plantea ITH. Y cómo plantea la defensa Liquid. Recordemos que ITH va 4 arriba. Liquid salió un punto arriba en el primer lado de Questofo y ITH salió 5 arriba en el segundo lado. Estamos a la espera de Choclito. Choclito va a Sniper.
Recordar que XNR en este mapa tiene que ir shot. Tenemos un cambio. Viene haciendo ingreso Lord Jones. Vamos a ver quién sale. Borax ansioso por iniciar, ya apurando la marcha. Y TH tiene que sacar a un jugador. Vamos a ver quién sale. Quién abandona el campo de batalla. Finalmente Snapshot es quien abandona con MG. Vamos a ver si Lord Jones mantiene MG. No, Lord Jones va a ir shot. Draken va con SMG, tenemos modificación en la escuadra y Skynet va a asegurar con MG. ¿Arranca esto, señoras y señores? Todavía no, no arranca. Menos mal, este torneo no tiene como la cláusula de darle un premio al fair play, weón. Porque todos los clanes se han tirado N mierda en los partidos. Yo creo que el único clan que no se tiró mierda es QS1 contra QS2. Arranca esto, señoras y señores. Nos vamos con asalto. 4 arriba ITH. Ataca. Y defiende Liquid. Vamos a ver cuál estrategia plantean. Mira que aquí te cambia toda la jugabilidad el hecho de tener una pura sniper. Caen dos ITH, cae un Liquid, caen dos Liquid. Atacan tres, defienden tres, cae Draken. Riesgoso, pero efectivo. Liquid queda solamente con meta. Atacando con uno y defendiendo con tres Liquid. Borax, meta contra dos, queda contra Choclito Sniper y contra Doomsday MG. Recordad que este mapa ahora se gana con una bomba. Ya no es necesario plantar las dos. Y lo que está haciendo meta es bastante inteligente. Porque le va a tomar sus buenos segundos a Doomsday llegar a saber cuál es la bomba que se plantó. Bien jugado por meta, el punto se lo lleva Sniper, ese punto es bastante psicológico, porque recordar que ITH está atacando en este lado. Aquí cada punto cuenta. Se arma la Fox en Prince y caen tres Liquid de forma casi inmediata. Atacan dos, defienden tres. No, atacan 4 y defienden 2.
Si está mirando esto por Twitch, recuerde suscribirse al canal, pues no sea avaro, no sea mala leche. Apoya el canal. Ya que estaremos transmitiendo la final el día de mañana entre los ganadores de ambas semifinales. Que puede ser ITH, Liquid, Criminal o Bigood. Queda Borax contra el mundo. Se le vienen tres encima. Bomba plantada. Y esto se le pone color de hormiga a Liquid. Cae finalmente Borax. ITH logra conseguir su segundo punto. Yes, sir. Yes, sir. Tómate este Fugon. Cae la shot XNR. Draken. Se le quemaron todos los pelos del hoyo ahí en calle. No sé ustedes, pero transmitir semifinales me da sed, weón. Así que vamos a abrir una de las latas de nuestro auspiciador oficial, que es la bebida Tula. Tula para todos. Oh, qué rica está Tula. Seguimos. Atacan 4, defienden 3. Atacan 3, defienden 2. Así, de forma casi inmediata. Choclito dando cara con Sniper. Y queda solo contra 2. Contra Sniper y contra SMG. Punto crucial. Bomba plantada. Oh, hubo un pequeño lag. El punto se lo lleva ITH. ITH 3, Liquid 0. Recordar que ITH está atacando en este lado. Con el puntaje actual sería ITH 7 arriba. Caen 3 ITH de forma inmediata. Atacan 2 y defienden 3. El momento de Liquid para quitarse el 0. El 0 pesa. Pesa harto cuando tienen la presión de la semifinal encima. Se le viene la gente a Lipe. Era muy buena, pero le falló Precision. Meta solo contra 2. A no confiarse, porque recién acaba de sacar un punto contra 3. Esto queda mano a mano entre Choclito y Meta. Cae finalmente Meta a manos de Choclito. Choclito saca el punto psicológico para levantar la moral. Recordad que esto todavía no está perdido. Cuidado con esa granada, muchachos. Ahí vemos el primer TK del partido.
Atacan 4, defienden 3. You stay in one spot, you're a dead man. Cae finalmente Borax. Y esto queda 4-1. Se mantiene el resultado que antes habíamos dicho. 7 arriba va ITH. Tenemos a Meta solo contra el mundo nuevamente. Cae finalmente con una granada de choclito. Punto para Liquid. Se pone 4-2. Arriesgada esa jugada de Borax y Rainmaker. Rainmaker más que nada fue a prestarle apoyo. Atacan 2, defienden 3. Como les mencionaba al principio de este mapa, el hecho de tener una sniper ya te condiciona bastante el mapa. Y tener una bomba te lo hace más complicado todavía. Caen todos los ITH, punto para Liquid. Esto se pone 4-3. Liquid ya sacando los puntos de descuento. Jugada riesgosa por Borax. De mostrarse así. Cae Unre, cae Doomsday, cae Lord Jones por parte de ITH. Atacan 4 y defienden 2. Bomba plantada. Cae Skynet. Esto queda 3 contra 2. Qué gran tiro Meta, ¿eh? Buen tiro. 5-3 el marcador. Esto en el marcador general sería 6 arriba ITH. Caen 2 Liquid. Caen 3 Liquid. Cae Lord Jones. Cae Draken. Esto queda. Atacan 2. Atacan 3 y defienden 2. Atacan 2, defienden 2. Cae finalmente Meta. Tenemos bomba plantada. Recordad que la bomba es crucial. Y Lip está en 9. Cae finalmente. El punto se lo lleva
Liquid. Entonces pone 5-4. Y el marcador general queda 5 arriba y TH, tomando los puntos de los lados anteriores. Entramos a salto con 4 arriba y TH, y ahora sacó uno más de ventaja. Recordad que lo sacó atacando. Vamos a ver cómo lo plantea Liquid y cómo plantea la defensa ITH en el último lado. ITH pidiendo un segundo y arranca esto, señoras y señores. Defiende ITH, ataca Liquid. Cae Rainmaker. Cae XNR. Cae Lord Jones a manos de Choclito. Cae Choclito a manos de Lipe. Cae Meta a manos de Doomsday. Atacan 2, defienden 3. Cae Doomsday. Queda Borax solo contra el mundo. Cae finalmente Borax. Y el punto, el primer punto del lado se lo lleva ITH. Cae XNR, cae Doomsday. Todo súper rápido. Cae Lipe a manos de Choclito. You stay in one spot, you're a dead man. Él le jugó muy en contra el modo anti-camper a Lord Jones. Atacan 2, defienden 3. Cae Draken. Cae Borax. Queda Choclito Sniper. Y cae a manos de Meta. Entonces pone 2-0. Aquí la desesperación empieza a comer. Tener tantos puntos en contra. Cae Borax a mano de Meta. Queda Rainmaker solo contra el mundo. Cae finalmente a mano de Lipe. Y esto se pone 3-0. Cae Choclito. Partido de alta densidad. Ha estado entretenido el partido, no ha estado lento para nada. A destacar eso de ambos clanes. Queda Rainmaker solo contra 4 ITH. Le quedan 3. Cae finalmente a mano de Skynet. ¡4 a 0 se pone en marcador! Sumado a los 5 anteriores, ya va 9 arriba ITH.
caen 3 IDH en los primeros segundos. Liquid apelando al rucheo extremo y al parecer le está dando el resultado. Doomsday se mata a sí mismo. Queda meta solo contra el mundo. Tenemos 2 bombas plantadas. Recordar que con una sola es más que suficiente. Cae finalmente a manos de XNR. Esto queda 4-1. Cae Rainmaker, cae Lord Jones, cae Draken. Y tenemos retiro. Doomsday acaba de abandonar la partida. Lord Jones brinda el respectivo GG. Queda meta solo contra el mundo. Partido entretenidísimo. Por lo menos a mí me gustó. ITH dando la sorpresa, llegando, si no me equivoco, a su primera final. Entonces hay que destacar eso de ITH. Meta contra Choclito. Tenemos bomba plantada. Cae finalmente meta. Hay taunt. 4-2. Se pone el marcador. ITH recurriendo a lo que mejor sabe hacer: causar la desesperación por taunt. Tenemos abandono por parte de XNR. Abandona Borax. Abandona Rainmaker. Y esto está cocinado, señoras y señores. ITH pasa a su primera final de un torneo de Moja.cl. Entonces hay que destacar eso. ITH dando la sorpresa, porque en un momento estaba eliminado. ITH estaba peleando el repechaje y corría el riesgo de estar 100% eliminado. En aquella oportunidad venció a QS1, se metió en la semifinal y hoy vence a Liquid para meterse directamente en la final. Eso ha sido todo, chiquillos. Espero les haya gustado la transmisión. Mañana vamos a estar desde las 10 de la noche transmitiendo la final entre ambas escuadras que pasen esta noche. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana. Chao.